¿Qué tal, amigos? La conferencia que van a ver a continuación fue presentada en la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos, el día 6 y 7 de septiembre del año 2024. Está dividida en tres partes. La primera parte habla del Padre, la segunda del Hijo y la tercera del Espíritu Santo. Se puede ver de corrido, se puede ver todo de una sola vez o se puede saltar a cada uno de los capítulos en los minutos que ustedes van a ver en la pantalla. Por favor, compartan esta conferencia con todas sus amistades porque es de vital importancia para la salvación. El tema que quiero compartir hoy tiene que ver con la deidad, tiene que ver con la doctrina de Dios, pero vamos a hablar en estos días, tanto hoy como mañana, a la mañana y mañana a la tarde, vamos a estar hablando acerca de. Primeramente hoy vamos a hablar acerca del Padre. Es tiempo de conocer a Dios, es el lema de esta presentación. Y hoy vamos a hablar acerca del Padre. Mañana vamos a hablar acerca, a la mañana vamos a hablar acerca del Hijo. Y a la tarde vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y por qué surge la necesidad de hablar de este tema? Porque hay mucha gente que necesita escuchar desde cero esta verdad preciosa. Y si pudiésemos ponerle un título a este estudio, yo le pondría Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Ustedes saben que hay un texto en la Biblia que es Mateo 28, 19. ¿Cuántos de ustedes conocen ese texto? No, no hace falta que lo busquemos ahora. Este texto de Mateo 28, 19, Dios, Cristo, manda a sus discípulos a bautizar a toda nación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Conocen ese pasaje? Dice, enseñando a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas veces los que creen en la doctrina de la Trinidad utilizan bastante este pasaje y mucha gente conoce este pasaje porque este pasaje da lugar a especulaciones. ¿Por qué da lugar a especulaciones? Porque, bueno, si yo quiero creer en un Dios formado por varias personas y digo, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas podrían formar un solo Dios. ¿Sí? De hecho, si hay un texto que se cita constantemente para sostener esta doctrina, es Mateo 28, 19. Pero hay otro texto en la Biblia que no es muy citado y sin embargo es muy parecido a Mateo 28, 19. Es muy parecido, pero nadie lo cita. Por lo menos los trinitarios no lo citan demasiado. Y sin embargo menciona a las tres personas también. Es 2 de Corintios 13, 14. Vayan anotándolo si quieren. No son los textos que vamos a leer. Vamos a tener textos para leer y textos para anotar, ¿sí? Vamos a tener unos cuantos versículos. Vamos a centrarnos bastante en el libro de Juan. Así que pueden dejar bastante marcado el libro de Juan porque vamos a leer varios versículos del Evangelio de Juan. 2 de Corintios 13, 14. Es una salutación del apóstol Pablo que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es parecido a Mateo 28, 19. Menciona a los tres, pero en vez de decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice Dios, Cristo y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con este versículo? Este versículo no me permite especular. Yo no puedo tomar este versículo y decir que las tres personas forman un Dios, porque en este versículo solamente a uno de los tres se lo llama Dios. Dice Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Si yo comparo Mateo 28, 19 con 2 Corintios 13, 14 y los pongo texto sobre texto, renglón sobre renglón, como la Biblia dice, que debemos interpretar las escrituras, ¿quién sería Dios en Mateo 28 y 19? El Padre. ¿Sí? ¿Quién sería Jesucristo en Mateo 28 y 19? El Hijo. Y el Espíritu Santo tiene el mismo título, Espíritu Santo. ¿Sí? Así que yo le pondría a esta conferencia Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca del Padre, específicamente acerca del Padre. Y vamos a abrir ahora sí la Biblia en Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Este es un texto, hermanos, que
debería ser para cada uno de nosotros de memoria, prácticamente. ¿Sí? Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Esta conferencia está basada, tanto lo de hoy como lo de mañana a la mañana y a la tarde, que vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está basado exclusivamente en la Biblia y solamente en la Biblia. No vamos a citar ni otros autores, ni datos históricos, ni ninguna cosa semejante, ni teólogos, ni nada por el estilo. Solamente vamos a usar la Biblia porque queremos que esta charla le sirva a aquel que nunca ha escuchado acerca de este tema. Si alguien encuentra estos videos que se están transmitiendo ahora y no es de nuestra religión y no conoce nuestra idiosincrasia y nuestro vocabulario, puede encontrar toda la luz sobre este tema en un solo libro, que es la Biblia. Y está basada exclusivamente en el Nuevo Testamento. Todos los textos que vamos a leer hoy, mañana, a la mañana y a la tarde van a ser solamente del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay prejuicios contra el Antiguo Testamento. Yo creo que esta verdad está claramente plasmada tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que la revelación es progresiva. Entonces Dios se fue manifestando en sus tres personalidades, se fue manifestando con el paso del tiempo. Vamos a ver en estas charlas de que todos los textos son del Nuevo Testamento y es exactamente lo mismo que se creía en el Antiguo Testamento. Y nos vamos a estar centrando bastante en el Evangelio de Juan. Por eso le digo que marquen Juan, porque vamos a ir bastante ahí y a la primera carta de Juan, también vamos a leer un poco de Apocalipsis. Y esto es muy interesante. ¿Quién era el apóstol Juan? El apóstol Juan era el discípulo amado. ¿Qué significa que el apóstol Juan haya sido el discípulo amado? ¿Que Dios lo amaba más que al resto? Era la persona que estaba más predispuesta a recibir de ese amor. Porque ustedes saben que Dios no nos fuerza a recibir nada. Él nos quiere dar amor a todos, pero nosotros le ponemos el freno, ¿no? Muchas veces. Y él fue el que más abierto estuvo a recibir el amor de Dios. Por lo tanto, fue al que más se le reveló. Tanto así que se le reveló el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Él era el discípulo amado. El amor de Dios, su carácter, su ser, su persona, se reveló con mayor fuerza a este discípulo de Cristo. Así que no es contraproducente citar mucho a un solo autor. Todo lo contrario. Estamos hablando de alguien que fue el que más conoció a Cristo. Dicho por el mismo Cristo, que fue el discípulo amado, ¿sí? El que se recostaba en su pecho. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3, que dice: estas cosas habló Jesús. ¿Quién es el que está hablando aquí? Jesús. Nosotros vamos a hablar en esta primera parte del Padre, pero el primer referente y prácticamente el único referente que vamos a tener en todo este, en esta charla, es Jesús. Jesús nos va a hablar del Padre. Dice Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Primera cosa importante de este pasaje. Jesús, cuando ora, la Biblia nos dice que él se oraba a sí mismo. ¿A quién oraba Jesús? Jesús dice que alzando los ojos al cielo, hermanos, alzando los ojos al cielo, no mirándose a sí mismo, ¿sí? Sino alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y dice algo más: como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Quién le dio a Cristo potestad sobre toda carne? El Padre. Evidentemente hay una superioridad del Padre sobre el Hijo. Y entonces dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, versículo 3, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia nos dice, por medio de Cristo en este caso, que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Mucha gente pregunta, ¿qué importancia tiene este tema?
¿Será que es un tema de salvación? Y fíjense, hermanos, que yo lo voy a decir no para reprender a nadie, porque todos lo hemos dicho alguna vez. Todos hemos preguntado alguna vez, ¿será que me voy a perder si no acepto esto? Todos lo hemos dicho alguna vez. Pero ustedes saben que esa es una respuesta que surge del egoísta corazón humano. O sea, el corazón humano egoísta da esta respuesta cuando se confronta con una verdad. Cuando nosotros presentamos este tema de la Deidad, mucha gente dice, ¿yo me voy a perder si no acepto la Deidad? Cuando se les presenta el tema del sábado, dicen, ¿yo me voy a perder si no guardo el sábado? Y es un tema interesante, hermanos, porque estamos diciendo, estamos confesando que las cosas que hacemos para honrar a Dios, que las cosas que hacemos para servirle, entre comillas, las hacemos solamente por un deseo de vivir eternamente, pero no porque le amamos, no porque queremos agradarle, no porque queremos honrarle y voy a hacer lo mínimo indispensable para ser salvo. Si no me pierdo haciendo esto o haciendo aquello, yo voy a seguir haciéndolo porque no me interesa honrar a Dios. No me interesa hacer lo que a Él le agrada. Me interesa solamente saber si soy salvo o no soy salvo. Entonces, hermanos, cuidado con esa pregunta. Cuidado con esa pregunta. Por lo general, la hacemos o la hicimos alguna vez nosotros y la hacen muchos que no quieren aceptar una verdad. Se confrontan con una verdad y saben que les va a costar caro si aceptan esa verdad porque les va a traer oprobio, que es el oprobio de Cristo, les va a traer persecución o rechazo. Y entonces dicen, bueno, pero esta verdad no es tan importante. ¿Acaso me voy a perder si la rechazo? Ahora, en este tema, Jesús dice que es de vida eterna. En este tema Jesús dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea que Cristo nos dice que tenemos que conocer a Dios. Que no podemos decir, bueno, si Dios es tres en uno, uno en tres, si es uno manifestado de tres maneras, si son dos, si... no importa, lo sabremos allá en el cielo, que es lo que dicen muchos pastores hoy en día. Muchos pastores adventistas hoy en día que se han confrontado con esta verdad y que no tienen respuesta bíblica, dicen, no, esto es un misterio que Dios nos va a revelar allá en el cielo. Y la Biblia nos dice que no vamos a llegar al cielo si no conocemos al Padre y al Hijo. Amen. Tenemos que conocer a Dios. Conocer a Dios es de salvación, porque ahora vamos a ver que conocer a Dios implica conocer su carácter amoroso. ¿Sí? ¿A qué Dios estamos sirviendo? Ahora, fíjense en Juan capítulo 16, ahí cerquita, versículos del 1 al 3. ¿Qué va a pasar con aquellos que no quieran conocer a Dios y a Cristo? Que no quieran conocer al Padre y al Hijo. Juan 16, versículos del 1 al 3, dice así. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es decir, van a ser perseguidos. Y harán esto, ¿por qué? Porque no conocen al Padre ni a mí. Qué interesante, ¿no? La Biblia dice que o conocemos a Dios y recibimos la vida eterna, o no conocemos a Dios y nos convertimos ¿en qué? En perseguidores. Los que persigan al pueblo de Dios van a ser aquellos que no conozcan al Padre y al Hijo, pero que van a pensar que rinden servicio ¿a quién? A Dios, a un Dios ajeno, a un Dios extraño, ¿sí? Porque no le conocen, ¿sí? Fíjense otro texto, en Primera de Juan, en este caso, capítulo 3, versículo 1, donde el mismo apóstol nos dice lo siguiente. Primera de Juan 3, 1, no saquen una marca del libro de Juan, porque vamos a estar volviendo ahí. Primera de Juan 3, 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y esto conecta con su carácter, ¿no? El amor de quién es, del Padre hacia nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque no le conoció a Él. O sea que hay dos caminos según estos pasajes, o conocer a Dios y recibir la vida eterna, o no conocer a Dios y no solamente perdernos, porque eso es una cuestión secundaria, perdernos, sino que vamos a ser perseguidores, vamos a estar ayudando, haciendo a la obra de Satanás en esta tierra. Qué tremendo, hermanos, ¿sí?
Y en el mundo cristiano solamente van a haber dos grupos. Los que sirven a Dios y hacen lo que Dios pide, como Dios lo pide. Ahí tenemos la historia de Caín y Abel, muy conocida, ¿no? Los dos servían al mismo Dios, entre comillas. Pero uno hacía lo que a Dios le agradaba, lo que Dios requería. Y el que no hacía lo que Dios requería, se convirtió en ¿qué? Perseguidor. ¿Sí? Perseguidor de su hermano. Esto es lo mismo que va a pasar. Esto lo va a pasar en las iglesias. Si usted que está escuchando este mensaje, ya sea aquí presente o los que están escuchando a la distancia, aceptan este mensaje que yo voy a predicar ahora, usted va a ser perseguido. Eso es una garantía. Y lo hablábamos recién con los hermanos que estábamos acá. Cualquier persona que rechace la doctrina de la Trinidad va a ser marginado de cualquier iglesia y va a ser perseguido, ¿sí? Porque la doctrina de la Trinidad se impuso con violencia en la historia, por la fuerza, porque es un dogma que no se puede procesar intelectualmente, tiene que ser aceptado por amenaza. El que rechaza la Trinidad rechaza a Dios y se pierde, se va al infierno, o va a pasar esto, esto, aquello, o lo vamos a desglosar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que vemos, hermanos, que solamente hay dos cosas que hacer. O conocer a Dios, o no conocerle y convertirnos en perseguidores. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios significa conocer su amor, su carácter amoroso. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Por ahí voy a ir un poquito rapidito. Algunos textos les voy a dejar que los anoten, porque están más o menos cercas. Juan 3, 16 al 18 es uno de los textos más conocidos de la Biblia. La gente lo sabe de memoria, lo tiene impreso en las camisetas, en los pósters, en todos lados. Le preguntamos a alguien cuál es tu texto favorito, y de hecho es uno de los míos también, va a decir Juan 3.16. Todo el mundo conoce Juan 3.16 de memoria, pero ¿cuántos creen Juan 3.16 literalmente lo que dice ahí? Está complicada la cosa ahí. La gran mayoría de los cristianos no cree este pasaje. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Varias cosas hay en este pasaje, hermano. Lo primero que dice el apóstol Juan es: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa de tal manera? De tal manera es como decir, fíjense el tamaño del amor, la medida del amor. ¿Con qué se compara o con qué se mide el amor que Dios tuvo con nosotros? El mismo apóstol Juan lo responde, dice, de tal manera tanto amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito. Primer punto importante, hermanos. Acá separa a Dios del Hijo, ¿sí? ¿Dice el texto que Dios se dio a sí mismo? No, dice que dio a alguien más. Dice que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué significa Hijo unigénito? Único, el único que había, el único que tenía. ¿Cómo? El primero. El primero y el único, exactamente. ¿Sí? Es el unigénito. Ahora, si yo quiero poner en otras palabras esto que está escrito aquí, fíjense cómo diría. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía para salvarlo. ¿Sí? Dar al Hijo unigénito significa dar todo lo que uno tiene. No tengo más hijos. No tengo otro que sea como yo. Hay uno solo que es como yo, y yo amo tanto a la humanidad, y la medida es la misma que el amor que tengo por mi Hijo. Estoy dispuesto a darlo para obtener a la humanidad nuevamente. Ahora, si Dios es una Trinidad, vamos a poner que Dios es una Trinidad. Una Trinidad es tres personas que forman un solo Dios. Esas tres personas toman roles, papeles.
simulan, actúan con ciertos roles. Uno hace el rol de padre, pero no es padre. El otro hace el rol de hijo, pero no es hijo. Y hay un tercero que es el Espíritu Santo. Pero los tres son coeternos y coiguales. Y coexisten y forman un solo Dios. Si Dios es una Trinidad, ¿Dios dio todo lo que tenía al dar a su hijo? No. No. Porque en todo caso no lo compararíamos con un padre y un hijo unigénito. Lo compararíamos con tres hermanos trillizos, de los cuales uno baja y este dice, miren, yo los amé tanto que di todo, pero en realidad no di todo porque tengo otro al lado. Qué interesante, ¿no? Entonces, conocer a Dios es conocer su amor. ¿Cuánto nos ama Dios? Nos ama tanto como a su propio hijo, que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿es importante? ¿Es determinante? Claro que sí es determinante. El que no conoce quién es Dios y quién es Cristo no va a conocer la magnitud del amor. Si no conoce la magnitud del amor, ¿va a ser conmovido por ese amor? ¿Va a ser tocado por ese amor? Sí, claro, obviamente que hay personas que no han conocido este tema y Dios le ha perdonado sus pecados, ha conmovido su corazón. Pero este tema es lo que nos da un panorama, no voy a decir completo, porque nunca lo vamos a conocer completamente, pero por las edades eternas vamos a conocer a Dios. Pero nos da un panorama más amplio del amor que Dios tiene por nosotros. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio todo lo que tenía por mí. Había uno solo que se sentaba a su diestra. Había uno solo por medio del cual Dios creó todas las cosas y sin embargo lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, vamos a otro texto que también nos habla de que conocer a Dios es conocer su amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Ustedes ven que estamos leyendo mayormente textos del apóstol Juan. Y justamente aquí nos habla el apóstol que más recibió del amor de Dios, es el que más escribió sobre el amor de Dios, ¿sí? Y sobre el amor entre hermanos. Y define básicamente lo que es el amor. Dice, el que no ama, 1 Juan 4, versículos 8 al 10, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense que nuevamente habla de conocer a Dios. Y fíjense lo que va a decir ahora. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Según el apóstol Juan, ¿en qué se ve el amor de Dios? En que entregó a su hijo. Por eso el diablo no quiere que los cristianos crean que Dios tiene un hijo de verdad. Satanás quiere que los cristianos crean que es una simulación, que no hay un padre de verdad y que no hay un hijo de verdad. ¿Sí? Porque esto anula el conocimiento ¿de qué? Del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todo aquel que está escuchando este mensaje, aquí o a la distancia, que haya creído en Dios porque recibió el perdón de sus pecados, sepa que el perdón de sus pecados le costó la vida al unigénito Hijo de Dios. Que Dios tuvo que entregar a Cristo a la humanidad para siempre. ¿Sí? Porque para siempre Cristo va a llevar nuestra humanidad. ¿Sí? Muy interesante eso. Ahora, vemos que la Biblia nos dice que tenemos que conocer a Dios, que conocer a Dios es conocer su amor. Y ahora la misma Biblia nos va a definir quién es Dios. La Biblia nos dice que hay un solo Dios y Jesús lo va a definir. Vamos a ir a Juan, capítulo 5, versículo 18. Este texto es uno de los que más me gusta de la Biblia porque es uno de los más claros para mí. Juan, capítulo 5, versículo 18. Recuerden ustedes que la doctrina de la Trinidad dice que tres personas forman un solo Dios. Y toman Mateo 28, 19, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas distintas que forman un solo Dios. Pero 2 Corintios 13, 14 decía Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Uno solo es Dios.
no los tres formando un Dios. Ahora Cristo, que es una de esas personas, que es el Hijo, va a hablar acerca de quién es Dios. Juan capítulo 5, versículo 18, dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿A quién querían matar? A Cristo. Porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era ¿quién? Su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Jesús decía que Él era Dios o que su Padre era Dios? Interesante. Coincide con 2 Corintios 13, 14, ¿sí? Que dice Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Jesús decía, y los judíos querían matarle, porque Él decía, mi Padre es Dios. De hecho, hay una ocasión que quieren matarlo, que no lo vamos a leer ahora, es Juan, si quieren anotarlo, Juan 10, 33 al 37, donde agarran piedras para tirarle a Cristo y Jesús dice, ¿por cuál buena obra me quieren apedrear? Y ellos le dicen, no, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces Jesús ahí le responde a ellos diciendo, en la Escritura está escrito, en el Salmo 82, ustedes son dioses, porque hay un salmo que dice así, ¿no? Dios está en medio de la congregación de los dioses y en medio de los dioses juzga, refiriéndose que los dioses son los magistrados de Israel, los sacerdotes y los rabinos, que realmente Dios los llamó así. Entonces Jesús dice, si la Escritura dice que ustedes que recibieron la palabra son llamados dioses, ¿por qué me quieren apedrear a mí? Porque dije que soy hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Dijo yo soy Dios o dijo yo soy hijo de Dios? Y acá lo dice claramente en Juan 5 que leímos recién. ¿Qué decía él? Que Dios era su propio Padre. Otro texto, Juan 8:54. Estamos todos cerquita los versículos, así que está fácil para encontrar. Juan 8, versículo 54. Jesús hablando con estos mismos judíos. Estos judíos creían que habían ¿cuántos dioses? ¿Cuántos dioses creen hasta el día de hoy que hay los judíos? Uno solo. Y ellos rezan cada día una oración que está en Deuteronomio 6.4, que se llama la Shemá, ¿sí? Que dice de esta manera, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Esa es una oración que dicen todos los judíos en aquella época y hasta el día de hoy. Para los judíos hay un solo Dios, ¿sí? Es Jehová, y ellos lo llaman nuestro Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. ¿Será que ese uno estaba formado por tres personas? Fíjense lo que dice Jesús en Juan 8:54. Respondiendo Jesús, dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria en nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Qué interesante esto, ¿no? Porque los judíos dicen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y Jesús dice, el que ustedes dicen que es vuestro Dios, ¿soy yo? Es mi Padre, dice. Y Jesús podría haber dicho que era Él. Sabemos que toda revelación en el Antiguo Testamento vino por medio de Cristo, lo sabemos. Pero Cristo representaba a su Padre. Todas las cosas que Él hablaba no las hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba en Él, Él hacía todas las obras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Cristo se manifestó a la humanidad. En el Antiguo Testamento como el ángel del pacto, como el ángel de Jehová, o como Jehová mismo, porque usaba ese nombre de Jehová, pero representaba a su Padre. El Dios de Israel que adoraban los judíos era el Padre de Jesús. ¿Cuántos dioses hay? Hay uno solo. Jesús dice que ese único Dios es su Padre. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Vamos a leer otro texto que está en Juan capítulo 4, versículos 21 al 26. Este texto es muy interesante porque Jesús está hablando con una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana, en un intento de evadir la cuestión central de su vida, que era su vida de pecado, ¿no? Que ella tenía que abandonar, ella le hace una pregunta teológica a Jesús. ¿Dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria, no?
era la vieja disputa que tenían judíos y samaritanos desde la época del rey Jeroboam. Entonces Jesús le responde de una manera muy interesante. Jesús le dijo en el versículo 21, Juan 4:21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Primera vez que se menciona al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿A quiénes le había dicho Jesús, el Dios que adoran ustedes es mi Padre? A los judíos. Los judíos adoraban a un solo Dios. Ese solo Dios era el Padre de Cristo. Y acá Jesús dice, viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque nosotros, judíos, sabemos a quién adoramos. El problema de los judíos no es que adoraban a un Dios falso. Bueno, hoy ya podríamos decir que un Dios falso en cuanto a que no es el mismo carácter, que no es la misma esencia de la persona. Pero el problema en aquel tiempo era, ellos adoraban al Dios verdadero, que era el Padre de Jesús, pero no querían reconocer que ese Dios tenía un hijo y que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús nuevamente vuelve a decir que los judíos y nosotros, dice él, sabemos a quién adoramos, al Padre, al Padre. Fíjense qué interesante. Entonces dice, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Nuevamente menciona de que Dios es el Padre, de que los verdaderos adoradores, ¿a quién van a adorar? ¿A una Trinidad o a un Dios único? A un Dios único, al Padre, al único y verdadero Dios, ¿sí? Y lo van a adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No solamente con nuestros sentimientos adoramos a Dios, no solamente con nuestro corazón, que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo también en verdad, correctamente, como Él lo pide, como Él lo requiere, ¿sí? Entonces, acá Cristo es bien clarito con respecto a este tema. Y después dice, versículo 24, Dios es espíritu, refiriéndose al Padre, ¿no? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Interesante. ¿Quién era Jesús? ¿Era Dios o era el Mesías? Era el Mesías. Cuando Él habla acerca de Dios, del Dios verdadero, del Dios de los judíos, del Dios que era espíritu, Él dice que era su Padre. Pero cuando le preguntan sobre el Mesías, Él dice, yo soy el que habla contigo. Vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 17. Esto está en el contexto de la resurrección de Cristo. Jesús se encuentra con las mujeres que salen, que van a ungir a Cristo, ¿sí? El domingo de mañana. Y Jesús ya había resucitado. Así que Jesús le habla a estas mujeres y les dice lo siguiente. Juan 20, versículo 17. Fíjense qué interesante es este pasaje. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús dice que el Padre es Padre de Él y Padre nuestro. Jesús dice que el Padre es Dios de Él y Dios nuestro. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Quién es Dios? El Padre. El Padre de Jesús. Mañana vamos a estar hablando a la mañana acerca de Jesús. ¿Sí? Vamos a centrarnos en la persona de Jesús. Pero qué mejor testigo para hablar del Padre que Jesús mismo. Jesús declara que su Padre es el único Dios y que es nuestro Dios. Era el Dios de los judíos. Era ese, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y acá nos dice directamente, mi Padre y vuestro Padre, el de ustedes, mi Dios y vuestro Dios. Ahora sí vamos a salir un poquito de la zona de confort del Evangelio de Juan. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 6. Ustedes saben que siempre hay excusa para rechazar la verdad. Cuando leemos las palabras de Cristo, porque Cristo las dice que es la máxima
autoridad para hablar de quién es Dios, no hay otra autoridad más que Cristo para hablar de quién es Dios. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que Jesús está hablando como un hombre. Entonces, como Jesús está hablando como un hombre, Él se humilla y nos miente. Y nos dice que Dios es el Padre, pero en realidad Dios es una unidad de tres personas. Y siempre va a haber excusa, hermanos, para rechazar la verdad. Tenemos dos maneras de acercarnos a la Biblia. Recibirla como hijos o analizarla, cuestionarla, tratar de encontrar lo que nosotros buscamos, etcétera, etcétera. Pero si la recibimos, vamos a ver una armonía perfecta en todas sus páginas. Así que ahora vamos a salir del apóstol Juan, que habla mucho Cristo en primera persona, y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 al 6, después de que Cristo ascendió a los cielos, después de que Cristo fue glorificado, y fíjense lo que dice. En cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Esto dice el apóstol Pablo, esto está en el versículo 4, 1 Corintios 8, 4. Salud, hermana. Salud. Dios le bendiga. Dice, no hay más que un solo Dios. Versículo 5. 1 Corintios 8, versículo 4 es el que leímos recién. En cuanto a comer aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Versículo 5. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, más para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. El apóstol Pablo coincide perfectamente con lo que decía Jesús. Había un solo Dios. Y no es que Jesús lo decía por humillarse como hombre, y entonces él como hombre reconocía a su Padre como el único Dios, pero en realidad no era así. No, el apóstol Pablo, que adoraba también a Cristo y reconocía a Cristo, había recibido a Cristo en su corazón, decía que había un solo Dios y que ese solo Dios era el Padre. Pero también dice que había un Señor por medio del cual son todas las cosas. Después vamos a ver más detalles acerca de la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Vamos a leer otro pasaje más, que está en 1 Corintios también, capítulo 15, versículos 24 al 28. Y esto está muy interesante, hermanos, porque se nos habla acerca del final del conflicto, cuando todo termine. ¿Sí? Porque está bien, alguien podría decir, no, lo que pasa es que tomaron roles, Padre, Hijo, Espíritu Santo tomaron roles, y en esos roles hay una sujeción del Hijo hacia el Padre, pero todo está en contexto del plan de salvación. Es una simulación, es una actuación. Bueno, primeramente sé que mucha gente ha aceptado esa idea y probablemente yo también la haya aceptado en un tiempo atrás. Pero si nos ponemos a pensar un poquito sobre esa idea, ¿no? De estos roles que Dios toma y estas actuaciones para enseñarnos algo, pero que en realidad nosotros somos tan inteligentes que sabemos que es mentira. Entonces decimos, Dios hace una actuación para darnos a entender algo, pero nosotros somos más inteligentes que él y decimos, sabemos que está actuando y que es mentira. No tiene ningún sentido, hermano. Hacemos mentiroso a Dios, como dice la Escritura. Pero este pasaje que vamos a leer ahora habla de cuando se termine el conflicto, cuando todo se termine. Y fíjense ustedes que vamos a ver que el Padre es el que va a estar por encima de todo. 1 Corintios 15, versículos 24 al 28, dice así. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre. O sea, Cristo le va a entregar el reino a Dios, al Dios y Padre. Cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder, porque es menester o es necesario que él reine, o sea, que Jesús reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer o el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Fíjense qué interesante, antes de seguir, hermanos. El Padre sujetó debajo de los pies de Cristo
todas las cosas. Y Cristo va a reinar sobre todas las cosas hasta que el postrer enemigo sea vencido, que es la muerte. Por eso es que a Jesús, en Romanos 9:5, si lo quieren anotar, lo pueden anotar, en Romanos 9:5 se le llama Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué se le llama Dios sobre todas las cosas? Porque el Padre le puso que reine sobre todas las cosas hasta que sea consumado el plan de la salvación. ¿Sí? Entonces dice, pero cuando dice todas las cosas, esto es el verso 27, cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién es el único que no está debajo de Cristo? El Padre. Todas las cosas, reinos, dominios, potestades, todo fue puesto debajo de los pies de Cristo. Pero ¿quién es el único que no está debajo de Cristo? El que puso debajo de los pies de Cristo todas las cosas, que es su Padre. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Amén. Hermanos, voy a ponerlo en palabras criollas porque sé que el apóstol Pablo escribe de una manera que nos puede parecer un trabalengua si lo leemos así todo de corrido. Pero básicamente dice, Dios nombró a su Hijo el jefe de todo, en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Porque Jesús dice, no dice, toda potestad tengo. Dice, toda potestad me es dada. ¿Quién le puede dar potestad a alguien? ¿Alguien mayor? Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, Cristo está por encima de todo, salvo por encima del Padre. El Padre está por encima de Cristo. Cristo lo dice en Juan 14, mi Padre es mayor que yo. En Juan 10 dice, mi Padre es mayor que todos. Así lo dice Jesús. El único que está por encima de Cristo es el Padre. Pero va a llegar un momento, dice, que cuando todo dominio sea conquistado, Cristo mismo se va a sujetar a su Padre para que Dios sea sobre todo y en todo. ¿Quién es Dios según la Biblia? Según los textos que estamos leyendo, no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. ¿Quién es Dios? El Padre de Cristo. Esto no es robarle divinidad a Cristo. Cristo es el unigénito Hijo de Dios, divino como el Padre. Lo vamos a estudiar mañana. Pero nos tiene que quedar claro algo. Cuando la Biblia habla de un solo Dios, no se está refiriendo a una unión de tres personas. No se está refiriendo exclusivamente al Hijo. No se está refiriendo a una unión de dos personas entre el Padre y el Hijo. Se está refiriendo a una persona. Dios es un ser personal. Es el Padre de Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios. Así lo llama la Biblia. Ahora, quisiera compartir dos textos para terminar. Uno del principio de la Biblia y otro del final de la Biblia. Para que veamos que esto es de tapa a tapa. ¿Sí? Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26 dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo empieza el versículo? Dijo Dios, hagamos al hombre. Fíjense que la palabra es hagamos, plural, significa que hablaba con alguien. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién era este Dios que hablaba con alguien? ¿Quién era? ¿No será que este Dios era el Hijo que le dice al Padre, hagamos al hombre? ¿Será o no será? Está difícil la cosa, hermano. ¿Sí? Hay dos textos que lo pueden anotar si quieren. Uno es Colosenses 1:16, que ahí nos menciona la Biblia que Dios creó todo por medio de Cristo. Dice, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. O sea que alguien le dijo a Cristo, hagamos al hombre. O sea que ese Dios de Génesis 1 es el Padre. Sin lugar a dudas, es el Padre el que le dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De hecho, cuando crean al hombre, crean a un solo ser y de ese ser, del costado, sacan
a otro ser, que es Eva. O sea, Eva es carne de la carne de Adán y hueso de los huesos de Adán. Luego el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, no lo vamos a leer ahora, él dice que el hombre es cabeza de la mujer como Dios es cabeza de Cristo. O sea que cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es una copia, es un reflejo, pálido obviamente, pequeño, pero es un reflejo de la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Dios es cabeza de Cristo como el hombre es cabeza de la mujer. ¿Sí? Entonces, evidentemente, en Génesis capítulo 1, versículo 26, es el Padre el que le dice al Hijo, cuando dice Dios dijo hagamos al hombre, es el Padre. Otro texto que pueden anotar es Hebreos 1, versículos 1 y 2, donde dice que Dios creó todo el universo por medio de Cristo, ¿sí? Que Dios constituyó a su Hijo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién es Dios en Génesis? El Padre. ¿Está el Hijo ahí también? Sí, está el Hijo. ¿Es colaborador con el Padre? Sí. Es el único compañero, es el que se revela a Adán después de la caída. Todos los Jehová que ustedes van a ver, o casi todos los Jehová que ustedes van a ver en el Antiguo Testamento, es siempre el Hijo representando a su Padre, porque el Padre ya no puede estar más en presencia de los seres humanos caídos. Porque ¿qué pasaría si el Padre estuviera en presencia del ser humano caído? Moriría. Dios tiene que manifestarse a través de un mediador. Salvo en dignísimas excepciones, como Salmo 110, donde dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová es el Padre, el Señor, que se sienta a la diestra, es el Hijo. O Isaías 53, donde está Jehová y su ungido, ¿sí? El ungido de Jehová, que es el siervo de Jehová que va a morir. Entonces, ahí en esos pasajes claramente Jehová es el Padre y el ungido o el siervo o el vástago o el ángel de Jehová es el Hijo. ¿Sí? Pero ¿quién es Dios en Génesis? Es el Padre. Claramente es el Padre. Ahora vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, que es el final del conflicto. Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 y 23. Ahí se nos habla acerca de la tierra nueva, cuando ya el pecado no va a existir más. Nos habla acerca de la santa ciudad. Y esa santa ciudad, dice la Biblia, que no va a tener necesidad de sol ni de luna. No dice la Biblia que en la tierra nueva no va a existir el sol y no va a existir la luna. Porque también dice la Biblia, en Isaías 66, que vamos a ir a adorar de luna nueva en luna nueva. Lo que dice es que no tiene necesidad de sol y de luna, que la alumbre. Porque fíjense lo que dice, Apocalipsis 21, 22 y 23, que de paso fue escrito también por el apóstol Juan, dice, no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Pregunto, ¿hay duda de quién es del Padre y quién es el Hijo en este pasaje? ¿El Cordero puede ser el Padre? No hay forma, hermano, no hay forma. ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso en ese pasaje? Es el Padre y el Cordero es el Hijo. No hay duda sobre eso. Sigue el pasaje y dice, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. ¿Quién es Dios en Apocalipsis? El Padre de Cristo. ¿Quién es Dios en Génesis? El Padre de Cristo. ¿Quién es Dios en toda la Biblia? ¿Quién es Dios según Cristo y los apóstoles? El Padre de Cristo. Cuando la Biblia dice hay un solo Dios, no está hablando de un Dios compuesto por varias personas. Está hablando de una persona, el Padre de Jesús. Ahora Jesús, lo vamos a ver mañana a la mañana, Dios mediante, es la imagen perfecta del Padre. ¿Vieron cuando ven a un amigo que no ven hace mucho y se dan cuenta que tiene un hijo que no lo conoce y lo ve y dice, es tu cara, es tu imagen? Bueno, el Hijo es la imagen, no solamente con respecto a su aspecto, sino con respecto a su carácter, la imagen perfecta del Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. Hermanos, es importante este tema, porque este tema trae mucha confusión. Ya sean trinitarios, unicitarios, o incluso si creen en el Padre y el Hijo. Hoy en día hay confusión sobre este tema. ¿Quién es nuestro Dios? Hay gente que dice, nuestro Dios es Cristo, no el Padre. Pero la Biblia nos dice, y Jesús nos dice que nuestro Dios es el Padre de Cristo. ¿Sí?
Ahora, ese Dios que ha sido olvidado, porque en la mayoría de las iglesias solamente se habla del Hijo y no se habla del Padre, es interesante, estuve leyendo un artículo acerca de eso, el amor del Padre ha sido olvidado. Y la Biblia nos dice, miren cuánto amor tiene el Padre por nosotros que dio a su Hijo. Jesús nos ama, claro que nos ama, Él dio su vida por nosotros. Pero ¿cuánto nos ama Dios el Padre? ¿Acaso Dios el Padre es el Dios malo del Antiguo Testamento y Jesús el Dios bueno del Nuevo Testamento? No, Jesús es la imagen expresa del Padre. Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. Este es nuestro primer tema de estas conferencias. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Padre? Mañana hablaremos, Dios mediante, acerca de Jesús y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga. Que se puedan sentir en la compañía del Señor en este santo sábado. Hoy vamos a estar compartiendo el tema número 2 de esta serie. Son tres temas, como presentábamos ayer. El primer tema hablamos acerca del Padre, que fue ayer a la tarde. Segundo tema hablamos acerca del Hijo, que es el momento de ahora. Y el tercer tema, que va a ser por la tarde, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Para beneficio de a los hermanos que por ahí no pudieron estar presentes ayer, simplemente mencionarles que ayer estuvimos viendo los versículos, los pasajes, muchos textos bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento, que nos hablan de que Dios es una persona. Diferente al concepto más conocido o más aceptado en el cristianismo de que Dios está compuesto por varias personas, en realidad la Biblia nos dice que Dios es una persona y no es el Hijo en particular, sino que es la persona del Padre. Jesús identifica al Dios de Israel como su Padre. Y leímos varios versículos donde él, hablando con los judíos, ¿no?, él les dice, el Dios al cual ustedes siguen, el que vosotros decís que es vuestro Dios, dice Jesús, es mi Padre. Entonces establecimos ayer, con abundantes textos bíblicos, de que hay un solo Dios, de tapa a tapa, en toda la Biblia. Vimos que en Génesis ese solo Dios es el Padre, en Apocalipsis ese solo Dios es el Padre, en los Evangelios, en las cartas del apóstol Pablo. Y está claro que cuando la Biblia dice que hay un solo Dios, no se está refiriendo a un grupo de personas. Se está refiriendo a una persona. Voy a robarle las expresiones a alguien más, ¿no? Dios es un ser personal, es una persona. Y esa persona es el Padre de Cristo, ¿sí? Y Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿eso significa que Jesús no sea divino como su Padre? No, ¿sí? Hoy vamos a ver también que Jesús es divino como su Padre. Pero quisiera hacer una aclaración con respecto a esto antes de comenzar con los textos bíblicos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo fue llamada Eva cuando salió del costado de Adán? Muy bien. ¿Por qué fue llamada varona? Porque salió del varón. ¿Significa que Eva era el varón? No, sino que compartía la naturaleza del varón. Y por lo tanto, Eva era a imagen y semejanza del varón. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, hace una comparación muy interesante, hablando acerca del matrimonio, diciendo, el varón es cabeza de la mujer. Hablando acerca de la reverencia, ¿no? El varón es cabeza de la mujer. Y luego agrega, Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, la misma relación que hay entre un hombre y una mujer, ¿sí?, en el sentido de naturaleza, de autoridad, de sujeción, es la misma relación que hay entre el padre y el hijo. ¿La mujer es menos humana que el varón? Claro que no. ¿Tiene menos dignidad que el varón? Claro que no, pero se sujeta voluntariamente a su esposo. Y el esposo ama a su esposa. ¿Y el mejor lugar para la esposa dónde es? Al lado de su esposo. Si es que el esposo es consagrado. Si el esposo no es consagrado, nada de lo que dije anteriormente tiene ningún valor, ¿sí? Ahora, de la misma manera, Cristo no es menos divino que el Padre. No tiene menor dignidad que el Padre. Sin embargo, se sujeta al Padre. Y la Biblia no lo llama Dios el Hijo. La Biblia lo llama el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, antes de comenzar con los textos bíblicos, yo siempre doy algunos que son para leer y otros para anotar,
para no, que no nos lleve tanto tiempo, pero dos textos que ustedes pueden anotar, se encuentran uno de ellos en Mateo capítulo 3, versículo 17, ¿sí? Que este pasaje es muy interesante porque tiene que ver con el bautismo, ¿sí? Mateo capítulo 3, 17, es para anotar, no hace falta que lo busquen. Dice que hubo una voz del cielo, cuando Cristo se estaba bautizando, que decía qué cosa. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, estamos hablando que no un profeta, que no el Hijo de Dios, sino la misma voz del Padre se escuchó del cielo declarando quién era ese que estaba ahí. Era el Hijo de Dios. Y en otra ocasión sucedió nuevamente, y esto está en Lucas 9:35, lo pueden anotar también, que es el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, Cristo subió con dos o tres de sus discípulos y nuevamente él se transfiguró delante de ellos y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, que si le preguntamos a Dios, ¿quién es Cristo? Dios, ¿qué nos va a decir? Este es mi Hijo. Este es mi Hijo, ¿sí? Ayer estuvimos viendo muchos versículos preguntándole a Cristo quién era su Padre. Y todos los versículos decían que su Padre era Dios. Ahora le preguntamos a Dios quién es el Hijo o quién es Jesús y el Padre responde, este es mi Hijo, ¿sí? Ahora, vamos a ir a los textos puntualmente y vamos a abrir, como siempre, en el Evangelio de Juan. Ayer mencionábamos que estamos muy basados en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, en Apocalipsis, todo lo que escribió Juan, porque Juan es el que más conoció el amor de Dios, el que más conoció su carácter, el que más cerca estuvo de Cristo, y por lo tanto el que más habla acerca de la relación entre el Padre y el Hijo y del amor del Padre. Vamos a leer Juan capítulo 1, y déjenlo siempre marcado el Evangelio de Juan, porque vamos a volver siempre allí. Juan capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Que de paso, no vamos a leerlo ahora, pero Juan 1.1 arranca hablando acerca de esta relación o esta naturaleza divina que tiene Cristo, ¿no? Porque dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Hay una interesante comparación que se puede hacer con Adán y Eva, ¿sí? Porque sabemos que Cristo salió del Padre, así como Eva salió de Adán, y podríamos reemplazar esas palabras también, ¿no? O sea, en el principio era Eva, Eva era con Adán y Eva era Adán. ¿Qué significa Eva era Adán? ¿Que es el mismo Adán? No, sino que es de su propia naturaleza. ¿Sí? Cuando leemos ahí que Jesús era Dios, es porque está diciendo que era divino como su Padre, que compartía la naturaleza divina del Padre. Pero en Juan 1.18, fíjense lo que dice ahí, es un texto muy claro, muy interesante, que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros estuvimos viendo con muchos textos de que Dios es el Padre. Y acá la Biblia nos dice que a Dios nunca nadie le vio jamás. ¿A quién vieron cuando vieron las manifestaciones en el Antiguo Testamento? Vieron al Hijo de Dios representando a su Padre. ¿Sí? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que estaba sobre la nube, que estaba sobre la columna de fuego. Cristo era el que se manifestaba como Jehová en el Antiguo Testamento en la gran mayoría de los casos. Muy pocas veces se puede ver al Padre y al Hijo en una visión o en una referencia, por ejemplo, Salmo 110, donde aparece, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí están el Padre y el Hijo. Pero en la gran mayoría de los casos es Cristo el que aparece en el Antiguo Testamento representando a su Padre. Pero acá Juan nos dice que a Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Cristo es el que nos representa al Padre. Y usa una palabra ahí muy interesante, que aparece unas 4 o 5 veces referidas a Cristo y un par de veces más referidas a otra persona, que es la palabra unigénito. ¿Qué significa un unigénito? Único. ¿Único qué? Hijo. Pero hay algo más. ¿Cómo? Único engendrado, o sea, el único que salió, que tiene la misma naturaleza, ¿sí? El ser unigénito significa que no hay otro en el universo que tenga los mismos genes, que tenga la misma naturaleza.
Lo que la Biblia presenta es que el único ser en todo el universo que es igual a Dios en naturaleza, en carácter y en propósito, es su Hijo. No hay otro. Nosotros somos llamados hijos de Dios, pero somos seres creados. No somos de naturaleza divina. Ahora podemos ser hechos participantes de la naturaleza divina, eso sí, pero no somos de naturaleza divina. El único en todo el universo, ni los ángeles, ni Lucifer, que era el ángel más exaltado del cielo, el único que era como su padre, era Jesús, el único engendrado. ¿Qué significa engendrado? Que en algún momento, en los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2, Cristo salió del Padre. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Y Jesús lo dice de otra manera en el Nuevo Testamento. Salí de Dios y vine al mundo. ¿Sí? Eso significa ser engendrado. O sea que el hecho de que creamos que Jesús es el Hijo unigénito de Dios es que creamos en su divinidad, en su naturaleza divina. Así que, según Juan 1:18, la única manera de ver al Padre es ver al Hijo. El unigénito Hijo es el que nos da a conocer al Padre. Vamos a ir a Juan 14, versículos 6 al 10. Esta es una conversación que tiene Cristo con sus discípulos. Juan capítulo 6, versículos, perdón, capítulo 14, versículos del 6 al 10, que nos hablan acerca de esto, ¿no? De Cristo como la única manera de conocer a Dios. Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me conocéis. También a mi Padre conoceríais. Perdón, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Interesante afirmación. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Eso significa que el Hijo y el Padre son la misma persona? No. Lo va a aclarar unos versículos más adelante. Pero ustedes saben que hay personas que toman este texto para decir que el Padre y el Hijo son el mismo ser. ¿Sí? Sin embargo, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjense cómo lo aclara, ¿no? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Según este pasaje, el que ve a Cristo es como si ve al Padre. La única manera, hermanos, y este es un mensaje bien radical y bien exclusivista, por así decirlo, la única manera de conocer a Dios es a través de su Hijo. El que quiera saber cómo es Dios, tiene que contemplar a Cristo. Cristo es la máxima revelación del amor de Dios, ¿sí? Entonces, vemos acá, en estos versículos, que Cristo básicamente es una imagen de ese Dios que no podemos ver. Pero no se lo llama Dios mismo, se lo llama el representante de Dios, la imagen de Dios. Vamos a leerlo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Estos pasajes que vamos a leer ahora son para mí los más claros con respecto a este tema. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, hablando acerca de Cristo, menciona lo siguiente. 2 Corintios 3 y 4. Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no dice el apóstol Pablo acá que les resplandezca el evangelio de Cristo, el cual es Dios? No dice el cual es Dios, dice el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Vamos a leer otro pasaje que está en Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 17.
Nuevamente el apóstol Pablo hablándonos acerca de Cristo, ¿sí?, como representante de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 17. Dice el apóstol Pablo, esto es Colosenses 1, versículo 12 al versículo 17. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, acá está hablando del Padre y está hablando del Hijo. El Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense lo que dice este pasaje, hermanos. Es muy interesante, dice varias cosas. Una de ellas es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Concuerda con lo que leímos en Juan capítulo 1, que dice que a Dios nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo es el que le ha dado a conocer. O sea que Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Pero dice algo más. Que Él es el primogénito de toda creación. Voy a hacer un énfasis en esta palabra, hermanos, porque es necesario. ¿Qué significa que Cristo es el primogénito de toda creación? Si ustedes le preguntan a un testigo de Jehová, les va a decir que Cristo es primogénito de toda creación porque es el primer ser que fue creado, ¿sí? Y leímos en un pasaje anteriormente que a Jesús se lo llama hijo engendrado, unigénito. ¿Qué diferencia hay entre engendrado y creado? Hay una, exactamente, es de nuestra naturaleza. Mi hijo, yo tengo un hijo que es unigénito. Mi hijo es engendrado. Yo puedo engendrar un hijo. Y yo puedo fabricar y crear con mis manos un púlpito como este. La diferencia que hay entre una cosa creada y un ser engendrado para nosotros, terrenalmente, es abismal, ¿verdad? La misma diferencia hay para Dios entre un ser creado y un hijo engendrado. Todos nosotros somos criaturas de Dios, pero Jesús es el único que es engendrado por el Padre. El apóstol Pablo va a explicar en los pasajes siguientes qué significa ser el primogénito de toda creación. Dice, versículo 16, ¿por qué Jesús es primogénito de toda creación? ¿Porque fue creado? No, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es el primogénito de toda creación no por ser creado, sino porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y nada de lo que hubiera sido creado hubiese sido creado si no fuera por medio de Él y para Él. Así que si alguien alguna vez le cita este pasaje para decirle que Jesús es creado, sepan, hermanos, que la Biblia dice claramente que Jesús es engendrado por el Padre, divino como el Padre, es co-creador con el Padre, y Jesús es el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, hermanos, ¿cuál es la confesión que nosotros debemos dar si queremos ser salvos? La Biblia lo dice de manera muy clara. Vamos a ir a 1 Juan, capítulo 4, versículos 15 al 16. Los versículos siguientes que vamos a leer nos hablan acerca de la confesión que debemos dar. ¿Cuál es el centro del mensaje? Yo les podría decir el centro del Evangelio, el centro de toda la Biblia, el cartel luminoso que aparece de tapa a tapa en todas las Escrituras, que Dios quiere que veamos, que le pone luces, le pone ilustraciones, cuenta historias, nos cuenta la historia de Abraham y de Isaac, nos cuenta la historia de Jefté con su hija, nos cuenta la historia de Samuel que tuvo que ser entregado siendo un hijo único, nos cuenta la historia de los primogénitos que murieron en Egipto, nos cuenta la historia de las leyes de Israel, que cada primogénito era del Señor. Todas las historias de la Biblia de tapa a tapa, nos cuenta que Dios nos amó tanto, como leímos ayer, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito,
Y sin embargo, hagamos un censo en las iglesias cristianas, en las religiones en general, ¿y qué creen las iglesias? Que Jesús no es literalmente el Hijo de Dios. Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es Dios para las religiones cristianas. Es Dios hecho hombre. Es verdad que hay versículos en la Biblia que mencionan a Jesús como Dios. Sí, leímos uno ayer, por ejemplo, que decía que Jesús era Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Padre puso todas las cosas debajo de sus pies. Lo leímos en 1 Corintios 15. También se nos dice que es Dios fuerte en Isaías, capítulo 9. También se lo llama a Cristo Dios manifestado en carne. ¿Por qué? Porque a través de Cristo es que podemos conocer a Dios. A Dios nadie le ve, pero a través de Cristo podemos verle. El que ve a Cristo, ve al Padre. ¿Sí? Tiene todos esos títulos. ¿Por qué? Porque Jesús es divino como el Padre. Pero el centro del mensaje no es que Jesús es Dios, sino que Jesús es su Hijo. Que Jesús era todo lo que el Padre tenía, que era el único que se sentaba a la diestra, ¿sí? Que era lo más preciado que el Padre podía entregar por nosotros. Y obviamente que caería en la redundancia al hablar acerca del amor que puede tener un padre por un hijo. Incluso Dios minimiza ese amor, porque dice, ¿acaso una madre se olvidará de su recién nacido? Aunque ella se olvide, porque las hay, que se olvidan. Yo no me olvidaré de ti. Entonces, el amor de un padre por un hijo no se puede explicar. Un padre prefiere morir uno antes que ver morir a su hijo. Es lo peor que puede llegar a pasar. Y de paso, si alguien ha pasado eso, hay alguien que le entiende. Dios el Padre, que vio morir a su hijo también. ¿Sí? O sea que nunca estamos solos. Dios siempre se compadece de nosotros. No hay amor más grande, ¿sí?, que esto, de que alguien esté dispuesto a entregar a su propio hijo. El Padre estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. ¿Sí? Y esa es la confesión que tenemos que hacer. La confesión que la Biblia de tapa a tapa nos pide que nosotros hagamos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a leerlo en 1 Juan 4, versículos 15 y 16. Dice así. 1 Juan 4, versículos 15 y 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué hay que confesar según este pasaje? ¿Que Jesús es qué? El Hijo de Dios. La Biblia no nos pide que confesemos que Jesús es Dios, sino que confesemos que Jesús es el Hijo de Dios. Siguiente pasaje, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18, es un pasaje muy conocido donde Jesús confronta a los discípulos y le hace una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué dicen los hombres acerca del Mesías, acerca del Hijo del Hombre? Y hay toda una serie de respuestas, ¿no? Mateo 16, versículos del 13 al 18. Dice así. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fíjense, hermanos, qué interesante pasaje. Cuando Jesús pregunta a los discípulos quién es el Hijo del Hombre, los discípulos fueron bastante indulgentes porque los hombres y muchos de los enemigos de Cristo decían toda clase de barbaridades acerca de Jesús, que era un endemoniado, que era un falso maestro, etc. Entonces dijeron las cosas, las mejores cosas que se les ocurrieron, que era un profeta o Elías, ¿sí?, alguien que había resucitado. Entonces, cuando Jesús los confronta a ellos, gracias, hermano, gracias.
Cuando Jesús los confronta a ellos y les pregunta, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Porque ustedes saben que es diferente cuando hablamos por otras personas a cuando hablamos por nosotros mismos. Y esta es una técnica, ¿no? Para ver qué hay, para indagar, sin el prejuicio de comprometer nuestra opinión. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué dicen los demás? Y ustedes pueden hablar libremente porque no se están comprometiendo su opinión. Pero después yo les traigo esa pregunta a ustedes. Y bueno, ¿y ustedes qué dicen? Y cuando Cristo los compromete a ellos, el apóstol Pedro confiesa en un arrebato del Espíritu Santo, porque no fueron sus palabras. Nosotros podríamos decir hoy, no, le dijo hijo de Dios porque como nació de María y fue engendrado de María, y entonces estaba tomando el papel, el rol de hijo, pero en realidad no es hijo, y todo lo que ustedes quieran. Esta fue una declaración del Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol Pedro, que de paso Jesús identifica la fuente de ese Espíritu Santo porque dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. ¿No? Y Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es la roca sobre la cual está edificada la iglesia? Los católicos van a decir que es Pedro. Los protestantes van a decir que es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vamos a darle una vuelta más de tuerca a la cuestión. Está bien, Cristo es la piedra. Pero la declaración de Pedro, la afirmación de Pedro, es más plenamente la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Es la confesión que tiene que hacer todo aquel que quiere recibir la salvación. Nadie que quiera recibir la salvación puede obtenerla si no reconoce el don que fue entregado por esa salvación. Si no reconoce que Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. Que Jesús era su hijo, no uno de sus hijos, el hijo unigénito, que no había otro, que Dios nos amó tanto que dio todo lo que tenía. Entonces fíjense, hermanos, esta es la confesión de fe, la confesión de Pedro, que es el fundamento de la verdadera iglesia. Y ustedes pueden hacer una investigación, yo no se lo voy a decir ahora, investiguen qué iglesia de la época moderna, no vamos a hablar de la época apostólica, medieval, sabemos que hubieron grupos como los valdenses, los cristianos primitivos, algunos reformadores, pero de la época moderna, ¿qué única iglesia abrazó la verdad de que Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios de manera literal, no alegórica, no figurada, sino que realmente Cristo era el Hijo de Dios? Solamente hay una iglesia. Es el fundamento de la verdadera iglesia. No hay otra iglesia en la modernidad que haya abrazado esa verdad. Lamentablemente muchos lo han rechazado, pero sigue siendo el fundamento de la iglesia. Lo vamos a ver en los versículos más adelante. Así que esta es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Coincide con lo que leímos anteriormente. Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él. Esa es nuestra confesión. Vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículos 67 al 69. Juan 6, versículos 67 al 69. Este es un momento en el cual Cristo está siendo rechazado por mucha gente. Y muchos de sus discípulos, después de escucharle hablar de que tenían que comer la carne y la sangre del Hijo de Dios para tener vida, se horrorizaron de estas palabras, no las entendieron en su sentido espiritual, porque en realidad la carne y la sangre del Hijo de Dios era recibirlo a él y recibir sus palabras, que eran vida, ¿sí? Entonces muchos se horrorizaron y dijeron, ¿cómo puede ser que tengamos que comer la carne del Hijo de Dios? Y muchos se volvieron por su camino. Muchos se apartaron de Cristo y ya no quisieron seguirle. Entonces, en el versículo 67, dice, Jesús le dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué creían los discípulos? Que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? Que era el Hijo del Dios viviente.
Vamos a leerlo nuevamente a esta confesión en Juan capítulo 11, versículos 25 al 27. Ahora sí estamos en varios versículos del Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, versículos 25 al 27. Esta es una escena en la cual uno de los amigos cercanos de Cristo había fallecido, y Lázaro, ¿verdad? Y bueno, Cristo fue a resucitarlo, pero tiene una conversación previa con las hermanas, con una de las hermanas, creo que es Marta, ¿sí? Que de Lázaro, porque ella le reclama y le recrimina de que si él hubiese estado ahí, su hermano no hubiese muerto. Entonces Jesús le dijo, Juan 11, 25 al 27, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, fíjense esa expresión, el que cree en mí. Vamos a ver qué significa creer en Cristo. Creer, ¿qué significa creer en Cristo puntualmente? Creer que Cristo es Dios, creer que Dios es una Trinidad. ¿Qué significa creer en Cristo? Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Obedecerle, exactamente. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, puede morir, irá al descanso, pero va a resucitar. ¿Crees esto? Le dice. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Cuando Jesús le dice, crees en mí, ¿sí? O el que cree en mí, no está hablando de creer cualquier cosa acerca de Cristo. No está hablando de creer que Cristo es Dios o de que Dios es una Trinidad. No está hablando de eso. Está hablando de creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a leer Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Esta es una especie de epílogo o de palabras finales del Evangelio de Juan, explicando las limitaciones de esa carta, ¿no? Que justamente ayer explicábamos, ¿no? Este Evangelio del apóstol Juan es uno de los que más habla acerca de la relación entre el Padre y el Hijo, y es uno de los que más habla del amor de Dios. Y fíjense cómo termina, como con una especie de ruego, de súplica al lector. Ciertamente muchas otras señales hizo Jesús. Esto es Juan 20, 30 al 31. Ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En otra parte del Evangelio de Juan dice que si se tuvieran que escribir los milagros que Cristo hizo, no alcanzarían qué cosa. Los libros, o no alcanzaría la tierra para contener los libros que se habrían de escribir. O sea, Jesús hizo muchísimas señales y milagros que no están escritas en este libro. Pero fíjense cómo dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué fue escrita la Biblia, mis hermanos? ¿Para qué fue escrito el Evangelio de Juan? ¿Para qué fue dado este testimonio? Para una sola cosa, que es la que la mayoría de los cristianos no quiere aceptar. Que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que hay que creer. Qué tremendo, hermano. Sin embargo, Satanás es muy astuto. Ayer hablábamos con los hermanos acerca de la sencillez del Evangelio y lo complicado de las mentiras de Satanás. Hay una cita por allí que dice, ¿no? La verdad brilla por sí misma, en cambio la mentira es retorcida, ¿no? Tortuosa, da muchas vueltas. Entonces le explicamos al hermano, ¿qué pasa si yo tengo que hablarles a ustedes acerca de que aquí hay un púlpito? Yo les digo, miren, aquí hay un púlpito de madera. ¿Cuántas palabras tengo que decir? Muy pocas, ¿verdad? Muy poca explicación. Aquí hay un púlpito. ¿Creen ustedes que aquí hay un púlpito? Sí, porque ustedes lo pueden ver. No hace falta ni que yo se los describa. La verdad brilla por sí misma. Ahora, si yo me doy vuelta acá y les digo, miren, aquí hay un púlpito. Así, sobre la nada. Ustedes no lo pueden ver porque los fotones, que son partículas, rebotan sobre tales partículas que hay acá, y entonces hay una explicación que es retorcida, que es larga. ¿Por qué la explicación tiene que ser larga y retorcida? Porque es mentira.
Y la teología ha hecho eso en el cristianismo. Hay un solo Dios, pero está formado por tres personas coeternas y coiguales, cosustanciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de palabras que muchas veces ni siquiera escuchamos. La Biblia dice, hay un solo Dios, el Padre. Este Dios tiene un Hijo, Jesucristo. ¿Lo crees? Así de sencillo. Jesús dice, mi Padre es Dios. Dios dice, Jesús es mi Hijo. Es complicado, ¿verdad que no? Ahora, la teología es complicada. El Dios misterio de la teología es complicado. ¿Por qué es complicado de explicar? De hecho, yo he escuchado a pastores que estudiaron 5 años formalmente teología, que cuando viene un hermanito y le dice, pastor, ¿por qué acá dice que Jesús el Hijo unigénito engendrado? Oh, hermano, ese es un tema complicado. Yo no estoy capacitado para explicar eso. Voy a llamar a un especialista de la asociación que va a venir a dar una conferencia sobre este tema. Tienen que ser conferencias de 5 o 6 noches con 20.000 textos para tratar de explicar lo que en la Biblia no está. Porque en la Biblia no está 3 en 1, 1 en 3. No está eso. Un Dios formado por 3 personas no está. Hay un Dios con un Hijo unigénito. ¿Sí? Eso es lo que hay. Nada más. ¿Es complicado de explicar? Claro que no. Es más, yo a veces hasta me da vergüenza porque pienso, estaré siendo reiterativo con los textos. Pero esto es para que vean, hermanos, que toda la Biblia nos habla de lo mismo, de que Dios tiene un Hijo. Vamos a avanzar, vamos a leer capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 36 al 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 36 al 38. Esta es una escena, hermanos, que la verdad es que a mí me gusta mucho. A mí me gusta el contenido que tiene. Hay muchas cosas para mencionar aquí. Que habla acerca de un adorador que venía a Jerusalén a adorar a Dios, ¿no? Y se ve que era una fiesta solemne, probablemente. Porque cuando iban a adorar, cuando venían de otras naciones a adorar, por lo general era una fiesta solemne. Y él era un etíope, ¿sí? Vamos a leerlo, Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Voy a poner un poquito de contexto sobre esta cita porque olvidé mencionarlo. Dios le manda a Felipe pararse al lado del carro de este etíope que venía leyendo el rollo del profeta Isaías. Entonces, en los versículos anteriores, Felipe le dice al etíope, ¿entiendes lo que lees? Entonces el etíope dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Esa expresión, hermanos, caló muy profundo en mi corazón. ¿Por qué? Porque la función de la iglesia es enseñar el evangelio, enseñar la palabra. Nosotros podríamos repartir Biblias, las compramos Biblias en cajas, las regalamos, cumplimos nuestra misión. Pero el etíope tenía la Biblia y sin embargo necesitaba a alguien que le explique. Dios tiene sus siervos, tiene sus hijos, que se encargan de explicar la palabra. Así que el etíope le pregunta, ¿de quién habla este? ¿No? Isaías 53. Sabemos que Isaías mismo fue martirizado. Entonces él decía, ¿de quién habla este? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces dice la palabra que Felipe, comenzando por esta escritura, le predicó el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo se define en creer una sola cosa. Entonces menciona, ¿no?, que había agua, él aceptó, dice que aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Hay algo que impedía que él fuera bautizado? Sí, que no creyera. Pero si creía, podía. Entonces él confesó, creo que Jesucristo es Dios. No dijo eso. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajaron ambos y se bautizó.
Para que ustedes vean la magnitud de lo que le importa a Satanás esta cuestión, vayan a las Biblias nuevas, como Nueva Versión Internacional, o alguna de estas Biblias modernas, y van a ver si está la confesión del etíope. No está. Venían, ¿no? Y le predicó el Evangelio, dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Bajaron ambos del carro y se bautizó. Pero la confesión y la pregunta de rigor que le hizo Felipe, ¿crees? Si crees, puedes. Si no crees, no puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué necesita alguien para ser bautizado? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Es una condición para ser bautizado. Si no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no entendemos el tamaño del don que Él dio por nosotros y no entendemos el tamaño del amor que Él tiene por nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más con un par de versículos, hermanos, que quiero compartir con ustedes que me parecen bien clave. Uno es Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9. Vamos a leer el versículo 5, versículo 9 al 13. ¿Sí? Primera de Juan, 5. Hermanos, el mensaje de Dios es radical para nosotros. O lo creemos o lo rechazamos. Lo recibimos de parte de Dios como está escrito, o lo filosofamos, tratamos de buscarle alguna arista para que no sea literalmente como está ahí, y lo aceptamos nominalmente. Si ustedes van a las iglesias trinitarias, a las iglesias cristianas en general, y preguntan, ¿cuántos de ustedes acá creen que Jesús es el Hijo de Dios? Todas las manos se van a levantar. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, amén, amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es literalmente el Hijo de Dios? ¿Cómo que literalmente? ¿Hijo de verdad? ¿Sí que es? No, eso, nadie cree eso. Entonces, de palabra pueden decir que creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen que literalmente sea engendrado por el Padre. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, versículo 9 al 13. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, ¿quién va a vencer al mundo? ¿Quién va a vencer el pecado? El que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si recibimos, versículo 9, el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Recibimos los testimonios de los hombres muchas veces. Y muchas veces somos tentados a recibir el testimonio del hombre y no el de Dios. El testimonio de Dios es muy claro. Lo dio en dos ocasiones puntuales. Este es mi Hijo. Otra vez, este es mi Hijo, escúchenlo. Y Jesús mismo se autoproclama Hijo de Dios y todos los apóstoles dicen que Jesús es el Hijo. Es el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el testimonio de los hombres? Al cual somos más propensos muchas veces a aceptar. El testimonio de la teología. ¿Sí? El testimonio de las doctrinas humanas. Que dicen, es Hijo, pero no. Es engendrado, pero no. Dios es uno, pero no. ¿Sí? Todo es pero. ¿Y quién era el que originalmente decía pero? El que nos hacía replantearnos la palabra. ¿Quién fue el originador de la crítica textual de la Biblia? La serpiente. ¿Sí? ¿Quién fue el primer crítico de la palabra de Dios? ¿Quién fue el primer intérprete de la ley? La serpiente. Así que Dios le dijo tal cosa. Bueno, en realidad Dios quiso decir otra cosa. No quiso decir lo que dijo. Hay un significado profundo, oculto, misterioso, que no se echa de ver ahí en la superficie. Yo que soy teólogo te puedo explicar cuál es el significado oculto, pero vos leyendo la Biblia por vos mismo no te vas a dar cuenta. Y hermanos, tenemos que volver a ser como niños y a recibir la palabra como niños, a confiar en nuestro Padre. Este libro no es un objeto de estudio académico. Esta es la carta de amor de nuestro Padre. Es la palabra de nuestro Padre que nos ama. ¿Cómo nuestro Padre va a crear un libro codificado para engañar a sus propios hijos y que solamente un par de iluminados puedan interpretarlo? No, está en la carta de amor de Dios para ti. Si acá dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, usted debe aceptarlo y creerlo como un niño. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No sé cuántas veces dice en este pasaje Hijo de Dios, como para que quede claro. ¿Qué tenemos que creer, hermanos? ¿Qué tenemos que confesar? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ese Hijo de Dios, Dios lo ha hecho Señor y Rey. El conflicto en el universo comenzó porque Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Lucifer tuvo celos de Jesús y comenzó un gran conflicto. Pero todo esto, su origen, es porque el Padre exaltó a su Hijo. El Hijo fue hecho igual a su Padre. Hecho no me refiero que fue creado, sino que el Padre lo exaltó, lo puso en un lugar de autoridad por encima de todo. Él reunió a todos sus ángeles y dijo, miren, este es igual a mí. Lo que él diga es como mi palabra. De hecho, hay un pasaje que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios mandó que sus ángeles le adoren. Cristo fue hecho Señor. Por eso Salmo 110 dice, dijo Jehová, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los enemigos son los que no quieren reconocer el señorío de Cristo. ¿Sí? Ahora, Satanás, que es astuto, nos dice, bueno, Cristo no es el Señor meramente. Cristo es Dios mismo. Es parte de un engaño, hermanos. Vamos a leer un pasaje, que con este pasaje quiero terminar. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, que nos habla acerca de varios puntos y sobre todo cuando el conflicto termine. ¿Qué va a pasar cuando el conflicto termine? Todo el universo va a reconocer a Dios y a Cristo. Pero sobre todas las cosas, el que se rebeló contra el señorío de Cristo lo va a reconocer como Señor. Incluso Lucifer, incluso Satanás y los ángeles malos, los impíos, todos van a reconocer algo sobre Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y escuchen lo que va a decir ahora, el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es Dios o Jesús es igual a Dios? Es igual a Dios. Si algo es igual a otra cosa, significa que no es esa otra cosa. Esto es igual. Una persona es igual a otra, significa que no es esa otra. Que es igual a esa otra. Si Jesús es igual a Dios, significa que no es Dios el Padre. Exactamente, es otra persona, pero de la misma naturaleza. Es el único igual a Dios. Es el unigénito. Entonces dice que aunque era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos, cuando este conflicto termine, dice que toda lengua va a confesar. Primero, toda rodilla se va a doblar, aún la de Satanás, la de los ángeles malos y la de los impíos. Toda rodilla se va a doblar, los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua va a confesar algo acerca de Jesús. Que Jesucristo es el Señor, que es digno de adoración, que es digno de ser exaltado por su Padre, porque es el único igual al Padre. Pero ¿para gloria de quién, dice? Para gloria de Dios, el Padre. El que va a Cristo, el que reconoce a Cristo, el que se humilla ante Cristo, está reconociendo en realidad la autoridad de quién.
del Padre, porque el Padre determinó que su Hijo estuviera por sobre todas las cosas. ¿Sí? Esto siempre lo comparo, ¿no?, con una situación que se suele dar cuando hay una fábrica y una empresa, y hay un dueño de esa empresa, de esa fábrica, y los empleados lo quieren, los empleados le sirven con alegría, y todos son felices, hasta que llega un momento en que ese padre de esa empresa reúne a los empleados y trae al hijo. Y le dice a todos los empleados, le dice, miren, a partir de ahora lo que él diga es de la misma autoridad que si yo lo dijera. ¿Qué pasa con algunos empleados? Algunos que están allí dicen, no, no es lo mismo. Yo al dueño lo respeto, pero a él no estoy dispuesto a sujetarme. ¿Realmente respeta al dueño? No. Porque si respetara al dueño, ¿qué haría? Haría su voluntad. Haría lo que el dueño dice. Cuando Dios exalta a su Hijo Jesucristo por encima de todo, hay ángeles que no quieren sujetarse a la autoridad del Hijo. En realidad estaban despreciando la autoridad ¿de quién? Del Padre. Cuando toda rodilla se doble y todos confiesen que Jesucristo es el Señor, va a ser para gloria de Dios el Padre. Hermanos, tenemos una confesión que hacer, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el único, la única manera en que nosotros podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Esta tarde vamos a estar estudiando qué es el Espíritu Santo. Sabemos que hay un Dios, que es el Padre. Vimos que tiene un Hijo, Jesucristo, y tenemos que reconocerlo como tal, como Hijo de Dios. Y esta tarde vamos a ver qué es o quién es el Espíritu Santo según la Biblia. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Vamos a compartir esta tercera parte de estas conferencias referentes al Espíritu Santo. Vimos que hay un solo Dios, que es el Padre de Jesús. Vimos que hay un Hijo de Dios, que es Jesucristo. Es divino como el Padre, es Dios como el Padre. De su propia naturaleza es unigénito, engendrado. Pero la Biblia dice que hay un Espíritu Santo. ¿Alguna vez no les ha pasado a ustedes que cuando van a compartir este tema le dicen, usted no cree en el Espíritu Santo? Están negando el Espíritu Santo. Y justamente todo lo contrario, creemos en el Espíritu Santo. Y lo creemos de una manera muy personal, porque identificamos quién es el Espíritu Santo. Entonces, hay un Espíritu Santo y la Biblia lo menciona. Y yo mencionaba 2 Corintios 13, 14, porque me parece un texto fundamental, porque ahí menciona a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Hay un Dios, hay un Cristo y hay un Espíritu Santo. Lo que la Biblia hace es identificar claramente qué es o quién es ese Espíritu Santo y no podemos pasar esos textos por arriba. Nuevamente vamos a estar basándonos solamente en el Nuevo Testamento, solamente textos del Nuevo Testamento. Ahora vamos a salir un poco del apóstol Juan, vamos a leer varios textos de la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento prácticamente no aparece la expresión Espíritu Santo. Salvo una ocasión en el Salmo 51 donde aparece Santo Espíritu, ni siquiera Espíritu Santo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Pero en la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Jehová. Y es diferente, hermanos. Exacto, exacto. Y es diferente, ¿por qué? Porque Espíritu Santo, ustedes saben que se escribe con mayúscula, ¿no? Como un nombre y un apellido. Espíritu Santo podría atribuírsele a un ser aparte del Padre o del Hijo. Ahora, lo que vamos a ver en esta oportunidad es que el Nuevo Testamento es absolutamente consistente con el Antiguo y lo presenta de la misma manera. Voy a dar unos ejemplos nada más. Vamos a ir a Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22, nos habla acerca del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, mientras ustedes van buscando Lucas, es un episodio muy particular porque es utilizado muchas veces para enseñar la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesús está el Padre en el cielo, está el Hijo en el agua y está el Espíritu Santo que desciende como paloma. Entonces, cuando yo lo veo como cristiano moderno, yo veo esa escena y digo, ahí está. Bueno, yo en realidad eso no nacería de mí sin ninguna instrucción, pero si alguien me enseña teología, digo, bueno, ahí está. Ahí están las tres personas
que forman un solo Dios. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Pero ustedes saben que esa señal de la paloma, del Espíritu Santo, era para una persona en particular, para Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo dice, este es un texto para anotar, si lo quieren anotar, lo anotan, no lo vamos a leer ahora, en Juan 1, 32 y 34. Juan el Bautista dice que él vio descender al Espíritu como paloma y dice que esa señal era una señal que Dios le había dado a él para que reconociera al Mesías. Y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjense qué interesante, Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote. Como hijo de sacerdote, sabía que los sacrificios y las ofrendas de los animales representaban al Mesías que había de venir, representaban al Hijo de Dios que iba a venir. Y la paloma era uno de los animales que se ofrecían en sacrificio. Básicamente era el símbolo de que el que descendiera al Espíritu como paloma estaba mostrando que ese era el Mesías, y Juan confiesa y dice, yo lo vi y he creído que ese es Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Juan vio la señal del bautismo, que para él era esa señal, él llegó a la conclusión de que Dios tenía un hijo. Y nosotros vemos el bautismo y llegamos a la conclusión de que Dios no tiene hijo y que es una Trinidad. Qué interesante. ¿A quién le vamos a creer? ¿Aquel para quien era la señal, Juan el Bautista? ¿O a los teólogos modernos? ¿Sí? ¿Qué vemos en el bautismo? Juan vio que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Cordero de Dios. Los teólogos ven una Trinidad. Pero Lucas 3:22 dice así, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. ¿Sí? ¿Por qué Juan llegó a la conclusión de que Jesús era el Hijo de Dios? Porque había una voz que lo decía, ¿sí? Y él creyó esa voz. Ahora, ¿cómo aparece el Espíritu aquí? Aparece como el Espíritu Santo que descendió sobre Cristo. Pero vamos a verlo en Mateo, capítulo 3 también, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16, habla del mismo evento, de la misma situación, pero fíjense que lo expresa de manera diferente. Mateo 3, 16 dice así, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Qué interesante. ¿Cómo decía en Lucas? Decía Espíritu Santo. ¿Cómo dice en Mateo? Espíritu de Dios. Conclusión, Espíritu Santo y Espíritu de Dios, la misma cosa. El hecho de que lo diga Espíritu Santo en una parte no significa de que no sea algo que le pertenece a Dios. Es el Espíritu de Dios. ¿Sí? De hecho, hay un pasaje que lo pueden anotar, que es Efesios capítulo 4, versículo 30, donde se usan las dos expresiones unidas. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea que la Biblia llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios, e incluso Espíritu Santo de Dios, como una sola cosa, para que no queden dudas. ¿Sí? Entonces, sí. Claro, apartado. Apartado. Sí. Entonces, espíritu apartado para el servicio de Dios. Exacto. Es un espíritu, no es que sea una persona en específico, sino que es el espíritu de Dios que está separado para hacer esa misión. Vamos a ver ahora algunos versículos antes de dar esa definición, que le agradezco, hermano. Yo creo que es más sencillo incluso que eso. Hermano, el texto sí. De Efesios 4. Efesios 4, versículo 30. Okay. Sí. Antes de seguir, vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahí nos habla el apóstol Pedro acerca de los profetas que hablaron en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los profetas del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, el mismo Pedro, en Primera de Pedro, un par de páginas más para acá, Primera de Pedro 1:11, ¿qué dice? Que estos profetas del Antiguo Testamento
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas del Antiguo Testamento, según Pedro, fueron inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Conclusión, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, la misma cosa. Inspiraron a los profetas el Espíritu Santo, inspiró a los profetas el Espíritu de Cristo. Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo de Dios. Todas estas expresiones son correctas, son bíblicas y hablan exactamente de lo mismo. Hay un Espíritu Santo que es el Espíritu tanto de Dios el Padre como de Jesucristo su Hijo, que es el que obra con la humanidad, que está presente con la humanidad. Y cuando Cristo vino y se hizo hombre, obviamente iba a estar presente con su Hijo. De hecho, el bautismo de Cristo fue el ungimiento de Cristo. Fue cuando Cristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, porque cuando se bautizó fue a la sinagoga de Nazaret, ¿sí? Y él habló acerca de que se estaba cumpliendo esa profecía en sus días. Entonces, primer punto, hermanos, Espíritu Santo y Espíritu de Dios, o Espíritu Santo y Espíritu de Cristo, es exactamente lo mismo. Ahora, vamos a ir a un texto que es revelador, 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 al 12, y el versículo 16 también vamos a leer. 1 Corintios capítulo 2, versículos 11, 12 y 16. Aquí el apóstol Pablo, ya que sabemos que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios son la misma cosa, va a hablar acerca del Espíritu de Dios y lo va a comparar con otra cosa, para que entendamos qué es el Espíritu de Dios. ¿Sí? 1 Corintios 2, versículos 11 y 12 y versículo 16. Dice así. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo compara el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. El espíritu del hombre es al hombre lo que el espíritu de Dios es a Dios. ¿Se entiende la comparación? ¿Quién es el que conoce lo íntimo del corazón de Dios? Solamente su espíritu. Así como lo íntimo del corazón del hombre lo conoce el espíritu del hombre. Y cuando está hablando del espíritu del hombre, no está hablando del hálito de vida que lo mantiene vivo. No está hablando de ese espíritu, sino que está hablando de su mente, de su corazón. Porque al final dice, ¿quién conoció la mente del Señor para que la instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Saben que cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Está citando un texto del Antiguo Testamento. Está citando Isaías 40:13, que no lo vamos a buscar ahora, pero lo pueden anotar. Si no es que sus Biblias ya lo trae referenciado. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Cuando el apóstol Pablo cita este texto del Antiguo Testamento griego de la Septuaginta, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? En vez de decir, ¿quién le va a instruir al Espíritu de Jehová? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? El apóstol Pablo reemplaza o interpreta la palabra espíritu por la palabra mente. Y al final termina diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos el espíritu de Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el espíritu de Dios según este pasaje? Lo mismo que el espíritu del hombre. Y yo no sé si ustedes sabían, pero todos nosotros tenemos un espíritu. ¿Sí? Y no estamos hablando de un fantasmita, ni del hálito de vida, ni de algo que sale cuando morimos, sino que estamos hablando de nuestro ser íntimo, que solamente lo conocemos nosotros. ¿Sí? Y vamos a dar algunos ejemplos sobre esto. Anótenlo si quieren. Daniel capítulo 2, versículo 1, es un texto para anotar. Dice que Nabucodonosor tuvo un sueño y se perturbó su espíritu
y su sueño se fue de él. Pregunta, ¿Nabucodonosor tenía un espíritu? Sí. ¿Se perturbó su espíritu? Sí. ¿El espíritu de Nabucodonosor era una persona diferente a Nabucodonosor? Claro que no. ¿Pero por qué es tan fácil con esto y es tan difícil con lo otro? Porque nos lavaron el cerebro, hermano. Porque nos adoctrinaron. Pero el apóstol Pablo dice que es lo mismo, que es comparable. Entonces el espíritu de Nabucodonosor se perturbó. Miren, el espíritu de Nabucodonosor se perturba, tiene características personales. Es una persona diferente a Nabucodonosor. ¿Tiene características personales el espíritu de Nabucodonosor? Claro que sí, porque es Nabucodonosor mismo. ¿Se entiende? Miren, el espíritu se contrista, miren, el espíritu hace esto, entonces es otra persona aparte de Dios el Padre. Claro que tiene características personales, porque es la presencia de Dios el Padre y de Jesucristo en nosotros. Va a tener características personales, como las tiene el espíritu de Nabucodonosor. Otro ejemplo para anotar, Lucas 1, 46, 47, dice que el ángel visitó a María y le dio la anunciación del nacimiento. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. El espíritu de María tiene una característica personal, se regocijó. ¿El espíritu de María se regocija? Sí. ¿Tiene características personales? Sí. ¿Es una persona diferente a María? No, es la misma María. Pero nadie conoce lo íntimo del corazón del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Sí? Otro ejemplo, 1 Corintios 5, 3, este es el que más me gusta. El apóstol Pablo dice, hablando acerca de la iglesia que tenían un pecado ahí que no habían resuelto, resulta que había alguien que se acostaba con la mujer de su padre, entonces todos estaban como que nadie se animaba a decirle nada, ¿no? Y estaban por celebrar una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces el apóstol Pablo les mandó una carta diciendo que él está enterado de esas cuestiones. Lo voy a poner en otras palabras. En la mente de Pablo, él ya sabe lo que está pasando y ahora a través de una carta les va a hacer saber a ellos cuál es la decisión de lo que tienen que hacer. Y fíjense cómo dice 1 Corintios 5:3, porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, más presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. ¿Sí? Así nos dice. O sea, Pablo estaba ausente en cuerpo, pero dice que estaba presente en espíritu. Eso significa de que había una especie de, como que él, digamos, se salió un espíritu de su cuerpo y se fue para allá. No, simplemente que él a través de un canal, que eran las cartas que habían en esa época, mensajeros o lo que fuera, él estaba enterado. Él estaba ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Su mente estaba con ellos, su corazón estaba allí. Él no podía estar físicamente, pero él se quiso hacer presente. Él quiso hacer llegar su presencia y lo hizo por medio de una carta. Yo estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Dios, hermanos, a diferencia de lo que nos han enseñado, no está en todas partes. Siempre decimos, Dios está en todas partes. Pero la Biblia dice, Dios tiene en el cielo su trono. Dios está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Pero él se hace presente a través de su espíritu. Amén. ¿Sí? Sus ojos ven toda la tierra. Obviamente que él tiene canales mejores que los que nosotros podemos tener. Amén. Y nosotros muchas veces, a través de la tecnología, estamos ausentes en cuerpo, pero presentes en espíritu con los hermanos, reunidos, ¿no? En sábado, compartiendo. ¿Sí? Eso significa estar presente en espíritu. Estar presente aunque no físicamente. Y el apóstol Pablo estaba ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿El espíritu de Pablo era alguien aparte de Pablo? No, era el mismo Pablo. Por eso tiene características personales. Ahora, pregunta del millón. Si está el Espíritu de Dios y está el Espíritu de Cristo, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Y hay hermanos que nos van a decir, no, hay dos Espíritus Santos. Y ahí entra en un camino de especulación. Pero vamos a leer un texto ahora sí, en Romanos. Capítulo 8, versículos del 9 al 11, que nos hablan acerca del Espíritu Santo de diferentes maneras. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Romanos 8 es la respuesta del hombre de Romanos 7, que no tiene a Cristo, que está condenado a un cuerpo de muerte, a pecar para siempre,
pero que en Romanos 8 encuentra la solución, que es que Dios entregó a su Hijo, y que si él acepta a su Hijo, va a poder vivir ya no en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, acuérdense siempre que cuando le lean Romanos 7, ese texto está incompleto, hay que leerlo con Romanos 8, que nos habla de que la justicia de la ley se puede cumplir en nosotros. Romanos 8, versículos 9 al 11 dice: «Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros». ¿Cómo lo llama? Espíritu de Dios. «Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él». ¿Cómo lo llama? Espíritu de Cristo. «Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia». ¿Cómo lo llama? Cristo en vosotros. «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Voy a recapitular. Lo llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. El apóstol Pablo usa todas esas terminologías para referirse al mismo poder transformador que es el Espíritu Santo, que es la presencia personal de Dios y de Cristo en nosotros. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cómo es llamado el Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Vamos a ir a uno que está en Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y ahí se nos habla claramente, hermanos. Este es uno de los versículos, por lo menos para mí, más claro, ¿no? Gálatas 4, versículos del 4 al 6. Y ahí se menciona a Cristo dos veces. O se menciona de dos maneras a Cristo. Se lo menciona en su encarnación y se lo menciona a Cristo enviado como en forma espiritual, ¿sí? Gálatas 4 dice así, versículo 4. «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre». El apóstol Pablo nos habla de cómo Dios primero envió a su Hijo Jesús, se hizo hombre para morir por nosotros, y ahora envía al Espíritu de su Hijo para darnos la adopción de hijos y que nosotros podamos clamar Abba, Padre. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Hijo de Dios, ¿sí? Que Dios lo envía a cada uno de nosotros. Fíjense cómo lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, allí se nos habla acerca de la identidad del Espíritu Santo. Ya vimos que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, pero Pablo lo vuelve a decir de esta manera, 2 Corintios 3, 17. «Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». O sea que, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Señor, es Jesucristo. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo llama a Cristo Espíritu vivificante en una ocasión, ¿sí? Entonces, claramente se identifica quién es el Espíritu Santo. No es una persona aparte del Padre o del Hijo. Es la presencia personal del Padre y el Hijo. Y fíjense cómo lo dice, estos son textos para anotar si quieren anotarlos, como lo dice el apóstol Pablo en varias ocasiones. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice así: «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo. Cuando leemos las cartas a las iglesias, ¿no?, donde está Cristo a la puerta del corazón, en la iglesia de la Odisea, está golpeando a la puerta y dice: «Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». Y concluye diciendo: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Cristo, en forma espiritual, es el que quiere vivir con nosotros. Pero Satanás le dice a los cristianos, por medio de la doctrina de la Trinidad, que usted no debe recibir al Padre en su corazón, que usted no debe recibir a Cristo en su corazón, que usted debe recibir a otro que no es el Padre y que no es Cristo en su corazón. No haga eso, hermano. No debemos hacer eso. Debemos recibir a Cristo, el Espíritu de Cristo. ¿Sí? También Pablo lo dice, si quieren anotarlo, en Colosenses 1:27, texto para anotar. También Pablo lo dice de esta manera: en quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo lo dice en varias ocasiones, en Romanos 8, en Gálatas 2:20, en Colosenses 1:27, Cristo viviendo en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, hermanos, para concluir, quisiera que leamos un texto que se encuentra en Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22. Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22, es uno de los textos más claros que aparece en toda la Biblia acerca de la naturaleza o acerca de la procedencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero en este pasaje es bien claro. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, nos dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo otra vez, cuando Jesús se resucitó, ¿no?, y apareció a los discípulos, les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu, hermanos, vamos a recibir cada uno de nosotros? El Espíritu Santo es la presencia personal de Cristo. No solamente una fuerza, una energía. No es algo impersonal. Es Cristo literalmente en nosotros viviendo a través de su Espíritu. ¿Sí? Y Él quiere infundirnos ese aliento para que vivamos día a día. Ustedes saben que hay un montón de personas que son impías, que no tienen el Espíritu de Cristo, que han rechazado a Cristo, que van a vivir, muchos de ellos, hasta el mismo fin de la historia de la humanidad. Sin embargo, ellos tienen el Espíritu de Dios o el aliento de Dios, en el sentido de que Dios sostiene su vida a través del poder de Dios. Dios sostiene todas las cosas vivientes. Pero tener el Espíritu de Cristo es tener la mente de Cristo. No estamos hablando del soplo de vida. El soplo de vida lo reciben todos los mortales. Todos están vivos por ese soplo de vida que Dios nos da y que nos quita cuando nosotros morimos. ¿Sí? Pero lo que tenemos que tener no es ese soplo de vida, sino la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que tener a Cristo en nosotros. Cristo sopló el Espíritu Santo. Tenemos que recibir ese Espíritu Santo. Y termino con una frase que obviamente no es mía, que la robé, la tomé prestada, que dice: nosotros no queremos el espíritu de otro, queremos el espíritu de Jesucristo. No reciban el espíritu de otro, reciban el espíritu de Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga y que puedan tener un lindo final de sábado. Gracias por llegar al final de esta conferencia. Si este tema ha sido de tu agrado y quisieras poder compartirlo también en tu iglesia, voy a dejarte en el link que aparece en la pantalla todas las notas de las tres conferencias con todos los versículos para que los puedas estudiar en profundidad o compartir con otros o presentar este tema en tu congregación. Que Dios te bendiga.